estudiantes. Hola Martín, ¿cómo le va? Bienvenidos a una clase más de física, primero medio A. Nada, pues, decirles que como siempre un gusto hacerles clase, ¿sí? Y nada, pues esperando que se encuentren todos ustedes muy bien. Sí, me cortó el pelo hace rato, en la semana pasada. Fui a la feria el día domingo y había un puesto en la feria con un peluquero, una peluquera. Y pasé por ahí y dije, ah, la voy a hacer corta, así que me corté el pelo ahí mismo nomás, arriesgándome de ganar mal. Bueno, yo supongo que quedó bien. Seguro que quedó bien, súper bien. Ya, en fin, querido y estimado estudiante, ya actualicé las notas ayer, las notas de la prueba 1, que la subí por segunda vez de manera voluntaria. Bueno, los que subieron, subieron, y los que no subieron, pues porque tuvieron quizás menos puntaje o quizás mantuvieron su nota. Buenas tardes, buenas tardes, me están saludando. ¿Cómo estás, Alex? Ya, queridos y estimados, hoy día, como les dije en la clase anterior, vamos a revisar la prueba 1 para que vean en qué se equivocaron, ¿ya? Y de vuelta a vacaciones, lo más probable es que tengamos una remedial para subir la nota de la prueba 1, los que todavía están rojos o los que no han dado la prueba también, ¿sí? Una remedial muy parecida a la prueba que vamos a hacer ahora, que es la prueba que ya ustedes ya dieron dos veces alguna, ¿sí? En fin, estimado, vamos entonces con, le voy a compartir, ¿no es cierto?, pantalla. No voy a poder ocupar la pizarra que yo uso siempre, porque les voy a compartir el PDF. Así que si quieren van sacando fotitos porque no puedo guardar esas rayas. Cuando yo comparto PDF con la herramienta del Zoom, no puedo guardar todo lo que rayo. Así que no les voy a poder subir las rayas de nuevo, ¿ya? Entonces vamos. Ok. Vamos entonces compartiendo. Aquí está. Mire, esta es la prueba, ¿no es cierto? A ver, esperemos un poquito, todavía no comparte. Ahí estamos, ya, ahí sí. Espero que se vea, pues mire, esta es la prueba número 1, ¿sí? Y aquí están las preguntas. Puede ser que no coincidan los mismos números de preguntas, pero están todas las preguntas, ¿sí? Son 15 preguntas de la prueba. Y esta es la primera, así como yo la, en el orden de que yo la subí a Huesca, ¿sí? Espero que se vea, ¿se ve, no es cierto? ¿Están viendo la imagen? Chicos, ¿ven la imagen? ¿Ven la pizarra? Ahí algún día. Chicos y chicas, ¿no es cierto? Ahí sí. Sí me dicen. Ya, gracias, Canela. Ya, bacán. Ahí sí. Estaba un poquito lento mi compra. Yo estaba pegadito. Ya, esta es la pregunta número 1, ¿no es cierto? Nuevamente les digo que traten de ir tomando fotitos si quieren para estudiar después. Bueno, que la clase está siendo grabada, así que la pueden ver en cualquier momento. Ya, la pregunta 1 decía, al realizar la siguiente afirmación, aquí están ahí en la pizarra, ¿no es cierto? La luz es una onda electromagnética, por supuesto, ¿cierto? Sabemos que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? No solamente una onda electromagnética, también puede ser tomada como un fotón. Y si es una onda electromagnética la luz, sería una onda de tipo electromagnética, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Viajera. Y además sería una onda transversal. Chuta que escribe mal, está bien. No, mal. Transversal. A ver, esperemos un poquito, ¿no? Tengo problema con. Voy a dejar de compartir un poco ya.
conexión a internet. Ahí sí, ahí volví. Perdónenme, chicos, tengo problemas técnicos, ¿ya? Voy a compartir de nuevo. Ahí está. Ahora sí, espero que ahora lo logremos. Ya, si es una onda, ¿no es cierto? La luz sería una onda, ahí sí parece. Dijimos de tipo electromagnética, ¿no es cierto? Viajera, ahí sí. Viajera. Y además, sería también una onda transversal. Transversal. ¿Sí? Eso también viene unas preguntas con respecto a esto, ¿sí? Entonces, la primera alternativa es correcta. La segunda dice, la rapidez de la luz en el vacío es de 300 millones de metros partidos por segundo. Eso es completamente correcto. En la diapo, ¿no es cierto? Dijimos que la velocidad de la luz, ¿sí?, era igual a 3 por 10 elevado a 8 metros partidos por segundo. Y eso es lo mismo que eso. Corresponde a eso. Y también la podemos tomar como 300.000 kilómetros partidos por segundo también. Ahí en kilómetros y ahí en metros. Eso también estaba en clase, así que también era correcta. Y la alternativa 3 decía, la luz es energía y está compuesta por fotones. Correcto, ¿cierto? Las ondas dijimos que eran energía y la luz no está ajena a eso, ¿no es cierto? La luz como es una onda, es energía, ¿cierto? Y también vimos que la luz se podía tomar como un fotón. Los fotones que nacen en el átomo. Por lo tanto, son todas correctas, ¿sí? La E era la correcta aquí en esta pregunta. Voy a borrar estas rayas ya para poder avanzar. Ok. Así que si sí quiere va tomando apuntes, etcétera, etcétera. Esa era la pregunta 1. La pregunta 2 dice, la luz generada por una ampolleta puede ser clasificada como ondas del tipo transversal, lo dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Transversal, viajera y electromagnética. Fueron las tres cosas que dije en la pregunta anterior, ¿sí? De que la onda, de que es una onda electromagnética, ¿no es cierto? Viajera y también es transversal, tiene esa forma. Eso se le llama transversal. ¿Ya? Ok. Entonces son todas correctas también acá. En esta alternativa también son todas las alternativas correctas. Si van surgiendo dudas, queridos y estimados, por favor, pregúnteme nomás, ¿sí? No hay problema. Puede encender su micrófono o me escribe por el chat. Vamos Profe, entonces. no hay ninguna duda de la clase ni nada, pero ¿cuándo es la prueba de los rezagados? Los rezagados, yo subí por segunda vez la prueba el viernes pasado. Hasta el domingo les di plazo y le mandé un correo a todos diciéndoles que el que no la dio puede darla ahí, pero no importa. Si no la dio por segunda vez, ni menos por primera, tiene que esperar a de vuelta a vacaciones de septiembre, obviamente, no de verano. Y ahí vamos a hacer una prueba remedial. Y ahí están los rezagados. No sé si. Ah, ya, gracias. De vuelta a vacaciones, mire más o menos el por ahí, por la semana, yo creo que el viernes 24, les voy a subir una prueba remedial. Para todos los que no la vieron y también para los que tienen rojo aún. ¿Sí? Obviamente colocamos la mejor nota. Y la prueba remedial que voy a hacer es muy parecida a esta. ¿Sí? Muy parecida a las preguntas que estoy resolviendo ahora. Vamos entonces, la 2 está lista. Vamos con la pregunta 3. Y dice lo siguiente, ¿quién propuso la teoría corpuscular de la luz? Recordando la materia un poquito, ¿no es cierto? Recordemos que Newton y Huygens fueron los primeros en jugarse dos teorías.
no, no los primeros, porque también Aristóteles y Platón plantearon algunas teorías acerca de la luz, pero eran demasiado infantiles, como, o sea, no infantiles, sino que, a ver, en algunas cosas acertaban, pero no había evidencia científica de que fuera así, ni había método científico tampoco. Entonces, los primeros científicos conocidos, ¿no es cierto?, serios, que plantearon más o menos en el año 1500, entre 1500 y 1600, que dos teorías importantes acerca de la luz fue Newton y Huygens, los dos que tenemos ahí. Y Newton planteaba que la luz era una partícula sin masa, ¿ya? Una masa igual a cero. Y Huygens planteaba que la luz era una onda. Por lo tanto, la partícula tiene que ver con corpúsculo, y así se llama la teoría de Newton, se llama teoría corpuscular de la luz. ¿Ok? Por lo tanto, el que propuso esto, ¿no es cierto?, que la teoría corpuscular fue Newton. Esto lo vimos todo en detalle, ocupamos varias clases en repasar esto, así que era una pregunta fácil, súper fácil. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Recuerden que no les voy a poder subir estas rayas, así que si quieren pueden tomar fotitos de las rayas que voy haciendo. O después ven la clase, ¿no? Pregunta 4. Dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos podría ocurrir en una reflexión especular? Recordemos que existían, ¿no es cierto?, dos clases de reflexiones, una llamada reflexión especular y otra llamada reflexión difusa, ¿cierto? Y eran más o menos simples de entender, ya que la primera, la especular, decía que los rayos paralelos que llegaran, ¿cierto?, de luz a la superficie, se iban a reflejar también de forma paralela. Su reflexión iba a mantener el paralelismo que tenían estos rayos. Recuerden que la luz la estamos tratando ahora como rayos, ¿sí? Supongamos que están paralelas, ya yo sé que no están tan paralelas, pero todos los rayos paralelos que llegan se reflejan de forma paralela, ¿sí? Eso se llamaba reflexión especular, ¿sí? Eso que está ahí. Y la reflexión difusa, los rayos paralelos que llegaban, ¿cierto? Todos los rayos paralelos que llegaban, por ejemplo, vamos a cambiar la dirección de los rayos, ¿cierto? Ahora vienen de izquierda a derecha. Cuando llegan a la superficie, se reflejan en para cualquier lado, ¿sí? Para allá, no sé, este para allá. Un lado. Ahí. A esta se le llamaba reflexión difusa. Por lo tanto, vamos a ver qué dice acá. Dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos podría ocurrir en una reflexión especular? Los rayos que llegan a la superficie son absorbidos. Mire, siempre hay rayos, ¿no es cierto? Siempre hay un poco de energía que se absorbe por el material. Siempre. Ya es una característica de las ondas cuando interactúan con los materiales, ¿cierto? Pero eso no describe, no tiene nada que ver con la reflexión especular. Por lo tanto, la descartamos inmediatamente. El rayo incidente y el rayo reflejado, recordemos que este se llama rayo incidente y ese rayo reflejado, forman el mismo ángulo con respecto a la superficie. Es decir, que eso es correcto, ese ángulo de ahí es igual acá. Recordemos la ley de la reflexión, que el ángulo de reflexión que está ahí con respecto a la recta normal tiene que ser igual, ¿sí? ¿Se cumple la ley de la reflexión? Por supuesto que sí, ahí está. Los rayos que llegan paralelos a la superficie se reflejan en todas direcciones, como acá. No, eso es falso. Eso no es una reflexión difusa. Por lo tanto, la respuesta correcta es solo dos. ¿Sí? Ok. Esta pregunta quizá pudo resultar un poco más compleja. ¿Bien? Vamos a borrar los dibujos para avanzar. Vamos con la pregunta número 5. Aquí claramente, en el dibujo, apenas uno ve la imagen, se trata de una reflexión difusa, inmediatamente. En los dibujos que acabo de hacer, traté de hacer esto, ¿no es cierto? Es cuando los rayos paralelos que llegan se reflejan en cualquier
dirección. Dice, ¿qué tipo de reflexión ilustra la figura? Reflexión rugosa, nada que ver. Rugosa es la superficie de contacto. Especular, no, porque los rayos no se reflejan paralelos después. Difusa, por supuesto. Pulida, nada que ver. Y ninguna anterior, nada que ver tampoco. Entonces, nos quedamos con la respuesta C. Difusa. Ok, voy a borrar las anotaciones. Si tienen dudas, por favor, háganlas. Y continuamos. Aquí había que completar la oración, ¿no es cierto? Dice, si la superficie es, ocurre una reflexión especular. En cambio, si la superficie es, ocurre una reflexión difusa. Las palabras que completan la oración anterior son, si la superficie es lisa o perfectamente pulida, también puede ser, ocurre una reflexión especular. Y si la superficie es rugosa o irregular, ¿cierto? Ocurre la reflexión difusa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C, en la pregunta 6. Avanzamos entonces. Si tienen dudas, chicos, recuerden que pueden preguntar. Vamos entonces. Vamos a borrar aquí. Dice, pregunta 7. ¿Qué es falso afirmar con respecto a la luz visible? Y aquí nos metimos el cuento de la última clase, ¿no es cierto? De la frecuencia, de los colores, de la longitud de onda y de la energía, ¿no es cierto? Recordando un poquito de aquella ocasión, los colores, por ejemplo, teníamos la luz blanca que transportaba todos los colores. Y se podía dispersar esta luz en todos los colores, podíamos separar, o sea, crear un arcoíris. ¿Sí? Se puede hacer eso. Y cuando creamos un arcoíris, los colores van a quedar ordenados así: naranjo, rojo, amarillo, verde, azul y el violeta, ¿cierto? Al final. Estos colores ordenados de esta forma, aquí los estoy ordenando de menor energía a mayor energía. También los estoy ordenando de menor frecuencia porque la energía de una onda luminosa, ¿no es cierto?, o de un fotón, o de una onda electromagnética en este caso, está relacionada directamente con la frecuencia. La energía de una onda electromagnética se relaciona directamente con la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, aumenta la energía, por lo tanto aquí nos vamos de menor frecuencia a mayor frecuencia. Y la longitud de onda funciona al revés, es decir, nos vamos de más longitud de onda hacia menor longitud de onda. Bueno, en resumen, todo esto lo repasamos en la clase anterior. Y esa era la idea de subir la prueba de nuevo, porque estas fueron una de las preguntas menos acertadas, ¿no es cierto?, del curso de los primeros medios en general. Y analizamos las preguntas que estaban más bajas. Y una de las preguntas era esta. Y las personas que subieron su nota es porque le dieron bien a esta ahora. ¿Se fijan? En fin, a ver, ¿alguien escribió algo? Sí, eso tiene que ver con eso, Canela. Sí, Canela me pregunta si tiene que ver esto cuando sale un arcoíris. Sí. La luz blanca que viene del sol, estimada. Luz blanca. Que viene del sol. Cuando choca con la gotita, ¿no es cierto? Bueno, vienen miles de rayos ya, obviamente. Cuando pasa por la gotita se comporta como un prisma. Un prisma es un material, una figura geométrica transparente. Pero esta es, tiene forma de gota, la única diferencia, pero igual funciona como un prisma. ¿Sí? Como por ejemplo puede ser un acrílico en forma de pirámide, puede ser un acrílico como un paralelepípedo, ¿no es cierto? Como eso que está ahí, etcétera, etcétera. Un prisma tiene distintas formas, es un objeto de vidrio, puede ser, o acrílico, ¿no es cierto?, que tiene
distintas formas de, con volumen, ciertas figuras geométricas. Y cuando la luz blanca pasa por ahí, se dispersan los colores, así igual que el arco iris. Cuando la luz blanca pasa por la gota, se dispersan todos los colores como aquí, ¿sí? Como el ejemplo que les di acá. Y la suma de todas las gotas, ¿no es cierto?, hace que usted vea el arco iris. Ya, pero en fin, sigamos con la prueba. Eso es. Entonces dice, ¿el color rojo posee mayor frecuencia que el color azul? Por supuesto que no. Esta es la falsa al tiro. Si vemos acá el color rojo, si yo me voy aquí a la frecuencia, aquí es menor que la del azul, pero el azul tiene mayor frecuencia, se acerca más a la frecuencia mayor. Por lo tanto, esa era la falsa. El color rojo posee menos energía que el color azul, por supuesto, ahí se ve claramente. Aquí estamos de menos energía a más energía. Entonces el color rojo tiene menos energía que el color azul. Esa es correcta. La C dice, el color rojo viaja con la misma velocidad que el color azul. Chiquillos, esa también es correcta. El que el color rojo tenga menos energía que el color azul no quiere decir por ningún motivo que vaya más lento. La energía de una onda, ya sea una onda sonora o una onda lumínica, ¿sí?, es decir, mecánica o electromagnética, su energía no tiene nada que ver con la velocidad. En el vacío todos los colores viajan con la misma velocidad. En el aire también todos los colores viajan con la misma velocidad. En el agua todos los colores viajan con la misma velocidad. Igual que toda la onda. Por ejemplo, toda la onda electromagnética, las ondas de radio, las microondas, todo el espectro que vimos electromagnético, ¿no es cierto? Viaja a la misma velocidad en el mismo medio material. En el aire todas viajan a la misma velocidad. La energía no tiene nada que ver con la velocidad, por lo tanto, esta es correcta. Toda la anterior es incorrecta, no, chao. Por lo tanto, es falso afirmar esto, ¿sí? El color rojo posee mayor frecuencia que el color azul. Ya, voy a borrar los garabatos esto, ¿sí?, para avanzar. Ok, vamos entonces con la pregunta 8. La pregunta 8 dice, cuando un haz de rayos paralelos incide sobre una superficie y los rayos se reflejan en forma paralela, ¿a qué fenómeno nos referimos? Fácil, ¿no es cierto? Según los dibujos anteriores, nos referimos a la reflexión especular, ¿cierto? Todos los rayos paralelos que lleguen al espejo o a la superficie, ¿no es cierto?, se van a reflejar de forma paralela, ¿sí? Eso es la reflexión especular. La difracción, nada que ver, la ley de Newton, todavía no vemos ninguna ley de Newton, ¿ya? En segundo medio la vamos a ver. La reflexión difusa, nada que ver, ¿no es cierto? Y el principio de Fermat, no lo hemos visto y no lo vamos a ver tampoco, así que chao. Respuesta correcta, letra C, ¿no es cierto? Borramos entonces y avanzamos. Si tienen dudas, consultas, me las hacen llegar, por favor. La pregunta número 9 dice lo siguiente. ¿Qué es incorrecto afirmar respecto de las ondas electromagnéticas? De nuevo, incorrecto, ¿ya? Esto, aquí, por lo general, los niños tienden a confundirse porque buscan siempre la respuesta correcta. Siempre la marcan al tiro y no leen bien el enunciado. Para esto les doy 3 horas para hacer la prueba y 3 días para que conteste relajado, se dé cuenta de esto, ¿sí? Para que lea el enunciado. Dice, es incorrecto, afirmar respecto a la onda electromagnética. Ah, los rayos gamma solo viajan en el vacío. Respuesta incorrecta. Esta es la respuesta correcta, en este caso los que es incorrecto afirmar eso. Lo acabo de decir, todas las ondas electromagnéticas, ya sean las ondas de radio, ¿no es cierto?, ya sean las ondas microondas, ya sean la infrarroja, ya sea la luz visible, ya sea la ultravioleta, ya sean los rayos X, ya sean los rayos gamma, ¿no es cierto?, ya sean los rayos gamma,
toda la onda electromagnética, ¿cierto? Incluida la luz visible, viajan en cualquier medio material. Bueno, en el medio material en el cual puedan penetrar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los rayos gamma sí viajan en el aire, ¿sí? No solamente en el vacío. Por algo hay contaminación radioactiva en Chernobyl, en todos los lugares donde ha habido catástrofes nucleares. Hay radiación gamma ahí, hay rayo X, hay rayo ultravioleta, por todos lados, por eso es peligroso andar ahí. Y obviamente los rayos gamma viajan en cualquier medio material. De hecho, los rayos gamma son los que más penetran distintos materiales, ¿ya? Hasta el cemento los rayos gamma lo atraviesan. Tienen que ser capas de cemento muy, pero muy largas para que, muy gruesas, ¿no es cierto?, para que disperse su energía, pero es porque se va acabando la energía nomás que van declinando la onda aquí. Pero si no se acabara la energía, lo larga vieja, completamente. Perdón, a ver, es que aquí no me está avisando nada este cuento, ¿eh? No, no tengo a nadie esperando. A nadie, nadie. Pues si no me avisa a mí él, quizás se equivocó de clase, a lo mejor. Catalina, le estoy respondiendo. No hay ni, nadie en esa sala de espera acá. Nadie, nadie. Tengo 21 participantes y nadie está en sala de espera. Por si acaso. Y apenas aparezca me va a avisar a mí. A ver, ahí me respondieron, ¿no? Chuta, perdóneme. De verdad que yo le pongo aquí al programa, le pongo, cuando me avisa que hay alguien en sala de espera, le pongo a admitir a todos. De hecho, hay gente que entra hasta 10 minutos antes de la clase y yo igual lo admito. Pero seguramente le costó entrar a ustedes desde su dispositivo, a lo mejor. Aquí yo aprieto a cada rato, admitir. En fin, ya lo bueno que ya entró y por último esta clase está siendo grabada. ¿Se fija? Sí, ya. La otra alternativa dicen, un celular emite ondas electromagnéticas, sí, correcto, la luz solar es una onda electromagnética también. Viajan en el vacío con una velocidad constante, sí, y vale 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, ya lo vimos en la pregunta anterior. Y el microondas usado para calentar comida emite onda electromagnética, también es correcto, ¿sí? Por lo tanto, la única incorrecta aquí era la primera, la A. Ya, voy a borrar los monos, ya, para avanzar. Ok. Les recuerdo que estoy usando la herramienta del Zoom, así que no puedo guardarle las rayas esta vez. Ok, esta pregunta es muy parecida a la del de la luz visible, ¿no es cierto? Que ordené del color de menor energía al color de mayor energía, pero es para todo el espectro electromagnético, es decir, para las ondas de radio, ¿no es cierto? Las microondas, la infrarroja, la luz visible, la ultravioleta, ¿no es cierto? Los rayos X y los rayos gamma. Aquí los ordené todos desde menor energía hasta mayor energía y también los ordené todos de menor frecuencia hasta menor frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia de cualquier onda electromagnética está relacionada con su energía. Por lo tanto, el que tiene más energía también tiene mayor frecuencia y también están ordenados de mayor longitud de onda, porque la longitud de onda funciona al revés de las otras dos variables, a menor longitud de onda, ¿sí? Recordemos que la longitud de onda es esta distancia que está ahí, la onda. Ok. Entonces las ondas de radio, microondas, infrarroja, luz visible, ultravioleta, rayo X, rayo gamma, están ordenados aquí de menor a mayor energía, de menor a mayor frecuencia. Me cansé. Y además, de mayor a menor longitud de onda. La pregunta es la siguiente, dice, las ondas electromagnéticas se clasifican de acuerdo a su frecuencia y energía en el espectro electromagnético. De acuerdo a esto, si las ordenamos de menor a mayor longitud de onda, es decir, de aquí para allá,
¿sí? Partimos con las que tienen más energía hacia las que tienen menos energía. Eso significa de menor a mayor longitud de onda. ¿Cuál alternativa es la correcta? ¿Ondas de radio? ¿Rayo X? No, olvídenlo. La onda de radio es la que tiene mayor longitud de onda y estamos hablando de menor, perdón, de menor a mayor. De menos a más, ¿sí? Entonces, la que tiene menos es el rayo X, ¿no es cierto? Eso es correcto, ¿sí? Pero no menos que la onda de radio, así que también es incorrecta. La onda de radio parten aquí con más longitud de onda, así que no, también es incorrecta. Nos queda esta, la D y la E. Los rayos X, esa estaría bien, ¿sí? Porque tiene menos longitud de onda, rayo X. Luego, la luz visible, esa también estaría bien. La luz visible, la infrarroja, también estaría bien. Y finalmente, la onda de radio con una mayor longitud de onda. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. Y esta no. Se queda descartada inmediatamente. Ok, esa era la pregunta 10, pregunta difícil para la primera vez que dieron la prueba, y se supone que tuvo que haber sido más fácil para la segunda, y así resultó. Las personas que subieron su nota es porque aceptaron bien en esta también. Hicimos retroalimentación de esto, ¿se acuerdan? Todo esto. La vez anterior, creo. Ya, voy a borrar los monos. Y vamos con la pregunta 11. Dice, al observar el espectro electromagnético se puede concluir que, lo mismo que delante, ¿no es cierto? Tenemos las ondas de radio, las microondas, la infrarroja, la luz visible, la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿sí? Ordenados de menor energía a mayor energía, de menor frecuencia a mayor frecuencia y también de mayor longitud de onda a menor longitud de onda. Dice, la 1 dice, a menor longitud de onda, una onda aumenta su frecuencia. Eso es correcto, miren. Por ejemplo, a medida que vamos disminuyendo la longitud de onda, a medida que avanzamos para acá, con las distintas ondas que hay acá, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de que aumenta su frecuencia. Mira que vamos disminuyendo la longitud de onda, va aumentando la frecuencia. Por lo tanto, eso es correcto. Esta pregunta es difícil, ¿sí? Directamente. Dos. A medida que aumenta la frecuencia de la onda, aumenta su energía. Lo dijimos ya, yo creo que ahora, unas 6 veces. Por lo tanto, también es correcta. A medida que aumenta la frecuencia de la onda también aumenta su energía. ¿No es correcto eso? La número 3 dice, a medida que disminuye la energía de la onda, aumenta su longitud de onda. Eso también es correcto. A medida que disminuye la energía de la onda, la longitud de onda va aumentando para allá. ¿Ya? A medida que va disminuyendo la energía, entonces va aumentando la longitud de onda. Esta pregunta era difícil, es una pregunta de análisis, ¿ya? Con el tiempo se van a ir acostumbrando a este tipo de preguntas. Espero que de aquí a que lleguen a cuarto medio, porque estas son todas preguntas tipo que sí, las de este tipo. Están medias difíciles. Aparecen en la PTU, qué sé yo, todas las pruebas de selección universitaria. Ya, vamos a avanzar, vamos a borrar los grabados esto y sigamos. Pregunta 12, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sirvió de evidencia para decir que la luz se comporta como una partícula? ¿Sí? Esto, digamos, es como lógica y además estaba en sus diapositivas que yo les subí, ¿no es cierto?, a sus webcasts y que hemos estado usando en clase también, ¿sí? Estas son las evidencias que se basó Isaac Newton para decir que la luz era una partícula y son completamente válidas para el fotón. No sé,
ya que Isaac Newton, muy futurista él, indagó que la luz era una partícula sin masa. Él se dio cuenta que para que las propiedades de la luz que uno observa, por ejemplo, que atraviesan el vidrio, que hay materiales transparentes, la luz, ¿no es cierto?, que la luz pasa por esos materiales, él futuristamente dedujo que la luz, por lo menos, no debería tener masa para que eso pasara. Y la otra evidencia están acá, las dos primeras. Dice, la luz se propaga en línea recta, esto claramente sirve de evidencia para decir que la luz se comporta como una partícula, ya que si yo lanzo una partícula, la partícula va a salir en línea recta. ¿Sí? Pero, profe, la partícula se va a desviar, después va a caer a la Tierra. Sí, porque tiene masa. Y como tiene masa, está sometido al peso, es decir, a la atracción gravitacional. ¿Ya? Como la luz no tiene masa, viaja en línea recta. ¿Se fija? En fin. Como no tiene masa, no lo afecta el campo gravitacional terrestre. Los objetos caen. ¿Se fija? En cambio, la luz puede escapar de la Tierra así fácilmente. Sin ser afectada. Bueno, bajo la física, la mirada de la física clásica, sí, porque bajo la física moderna, la gravedad afecta en el movimiento de la luz, pero eso es un descubrimiento que fue más adelante. Pero esto sirvió como evidencia, sí o sí. La 2 dice, cuando un objeto se interpone entre una fuente luminosa, se produce sombra. Obviamente, como viaja en línea recta, no puede viajar cuando se interpone un objeto no transparente, ¿no es cierto? Obviamente que sí. Entonces también, esta fue una de las evidencias que se basó para decir que la luz se comportaba como una partícula. Por lo tanto, la última, ¿no es cierto?, dice que la luz no se refleja en la superficie, eso es falso, ¿no? Hemos visto reflexión de la onda desde el día 1 de clases, ¿sí? Cuando empezamos con onda, dijimos que la onda, una propiedad de la onda era que se reflejaba. De hecho, es una de las propiedades más importantes de toda la onda, es la reflexión. Por lo tanto, esa es falsa. 1 y 2 corresponde a la alternativa correcta. Voy a borrar. ¿Sí? Y avanzamos, se nos va el tiempo. Pregunta 1.3. ¿Quién propuso la teoría ondulatoria de la luz? Ya lo dijimos en las preguntas pasadas, ¿no es cierto? Que hubieron dos grandes teorías al principio del siglo XVII, ¿no es cierto? Alrededor del año 1600, algo así. Bueno, están estudiados, ya los estudiamos muchas veces, como soy profesor de historia. Pero sí puedo decirles que esas dos personas, Newton y Huygens, fueron las dos primeras personas en postular dos teorías importantes acerca de la luz. Huygens dijo que era una onda, y Newton dijo que era una partícula, ¿sí? La teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Por lo tanto, la respuesta correcta sería letra A, Huygens, ¿sí? Ok, vamos, avancemos. Vamos a borrar estos monos. Y vamos a avanzar. Pregunta 14. Y también ya la repasamos esta pregunta, ¿no es cierto? Ya vimos en la primera pregunta que nos aparecía este numerito, que eran 300 millones, ¿no es cierto? De metros partido por segundo. Recuerden que los puntos no son comas, ya son separadores de mil, nada más que eso. Para decir que son 300 millones de metros partido por segundo, y eso es lo mismo. También estaba en su diapositiva, en todas las clases prácticamente hemos hablado de la velocidad de la luz, que es un dato importantísimo, ¿ya? Por lo tanto, letra A, ¿sí? Y la última pregunta, la última preguntita, la pregunta 15. Ay, ya tengo que borrar, estoy avanzando, aquí no puedo avanzar, si no borro. La pregunta 15 dice, en el siguiente dibujo se representa el salto de un electrón al interior de un átomo de una
de una órbita a otra. ¿Qué fenómeno se produce? Bueno, también lo repasamos en la clase anterior. Tenemos el núcleo atómico y tenemos que distintos niveles de energía de los orbitales, ¿cierto? Disculpen el dibujo, ¿ya? Mientras más cerca esté el orbital es donde está el electrón, ¿ya? Mientras más cerca esté el orbital, menor energía necesita el electrón para poder orbitar en él. Mientras más lejos esté el orbital del núcleo atómico, más energía necesita el electrón para poder orbitar en él. Y cuando un electrón que está en un nivel mayor de energía baja, o sea, un salto cuántico, ¿no es cierto?, hacia un nivel menor de energía, tiene que emitir, tiene que botar esa energía que le permitía estar acá y la bota en forma de un fotón. ¿Ya? Un fotón de luz. Es decir, se emite un fotón. ¿Sí? La absorción de un fotón puede ocurrir, ¿ya? Pero no en esta imagen. Esta imagen dice que baja el electrón. Cuando el electrón sube, por ejemplo, de nivel de energía, es porque recibió energía externa. Puede ser energía calórica, ¿cierto? Y pues también puede que otro fotón con alta energía choque con el electrón y ahí el electrón absorbe la energía del fotón y así salta a un nivel mayor de energía. Pero al volver, tiene que liberarlo en otro fotón. Se conserva la energía. Por lo tanto, no. Perdón, era absorción de un electrón, no. Emisión de un electrón, no. Pues, los electrones no se emiten, los electrones orbitan. Los fotones sí. Y no ocurre ningún fenómeno descartado. Alternativa correcta, letra A. Ya, queridos y estimados, quedamos hasta acá. Pues. ¿Sí? Mire, vamos a admitir a Mauricio Saavedra. Parece que de verdad no me deja ver los que estaban en sala de espera. Bueno, les pido disculpas en ese caso. El problema de... En fin, no se vaya todavía, ¿eh? No se vaya porque, por si acaso, por si la mosca, voy a sacar una foto a la pantalla para la lista, ¿ya? Para tener la lista. No se vaya, por favor. No caché. Profe, una pregunta. ¿La clase está comenzando o está terminando? La clase está terminando. Estuve aquí casi desde el inicio intentando entrar. Van como 16 minutos que llevo acá intentando entrar. Sí, debe ser porque yo no veía, no me dejaba ver los que estaban en sala de espera. Cuando dejé de compartir la pantalla, estimado, me apareció recién la persona que estaba en sala de espera. Igual mi culpa por entrar tarde. Perdón. Pero mire, no es culpa suya ni tampoco mía, estimado. La cosa se dio así, la clase. Yo siempre los dejo entrar a todos a la hora que sea. Mira, hay otro más aquí. Recién me apareció Luz Enrique ahora mismo. Lo voy a admitir ahora, recién. Para que quede en la lista por último. Pero se fija que me aparecen ahora, no me aparecían al tiro. Ahí entró. Ya les voy a sacar la foto por la asistencia y les pido disculpas por lo técnico, ya. El problema de mi Zoom parece. Porque otra persona también me dijo lo mismo. Llevaba 20 minutos afuera. Si puede entrar. Puede tomar la foto por la asistencia, ya, chiquillo. Discúlpenme las personas que estaban afuera, pero no los veía, ¿ya? Y si lo hubiera visto, téngalo por seguro que lo dejo entrar, ¿ya? No hay problema con eso. Ya, estimado, nos vemos. Chao, chao. Igual pueden ver la grabación por si acaso. Discúlpenme. Ya, gracias. Chao, profe. Chao, estimados.